es para nosotros un honor estar aquí en este gran congreso en donde están llegando importantes representantes de diferentes grupos originarios. Y antes que nada me gustaría, aquí traigo un obsequio que me gustaría entregar. Bueno, esencialmente me voy a permitir leer unos textos que preparamos que a mí me parece importante leer en este momento. Pues compañeros, muchas gracias por la invitación. Estoy convencida que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Afirmo que todas las doctrinas políticas y prácticas, como la de los mestizos a lo largo de todos estos años, basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Reafirmamos en el ejercicio que en el ejercicio de sus derechos los pueblos indígenas deben de ser libres de toda forma de discriminación. Preocupados por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Advierto la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia, de su filosofía, especialmente los derechos de sus tierras, territorios y recursos naturales. Expresamos también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas. Celebro que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural.